calle, como siempre nos gusta, con la lupa en la mano para ver y buscar precios. ¿Dónde estamos en el Mercado Central? ¿Por qué? Porque se vino el invierno, se vino el frío, ¿y qué queremos empezar a comer, a cocinar? Comida caliente. Entonces, para eso, nos venimos al Mercado Central, que no está mirando comida caliente. Estamos con Diego Gaona, el cocinero que nos va a ayudar y enseñar a cocinar, porque yo no sé, no es mi fuerte. Pero Diego, no estás mirando, veo que estás mirando frutas. Ya pedí. ¿Qué pediste? Tengo tres cosas en la cabeza. A ver. Tenemos un licuado, que va a ser un licuado con espinacas, peras, banana y manzana. Para licuado, pero hace frío. Ay, qué bueno. No, para arrancar el día bien con todo. Claro, con tiene todas las proteínas. Vitaminas, minerales, nos estamos hidratando y estamos comiendo algo muy, muy saludable y azúcar natural. Bueno, para entonces, para la... Miren esto. Para el licuado que va a llevar Diego, yo ya lo había visto. 2 kilos de naranja, 25 pesos acá en el mercado. Naranja jugosa es barato. 2 kilos, 50 pesos. El kilo de manzana también es barato, ¿no? Esta manzana en Plaza Italia, donde yo compro, está más o menos a 50 pesos el kilo. Vamos a ver si es grande esta manzana. A ver, tengo miedo de... Pero está bien. Es una manzana estándar, está bien. Está bien, la cocemos a la mitad. 2 kilos 50 pesos está a la mitad que en Plaza Italia donde compra Diego. 60, 70 está esto en Plaza Italia, hoy la tenemos a 30. Mirá, manzana verde, 30 pesos el kilo, también es barato. Dice Diego que está a la mitad. Peras, 25, tenemos que elegirlas. ¿Qué peras nos pusiste? ¿Están listas para...? ¿Están buenas? Bien, pera, importante que no venga machacada y que esto nos dure en la heladera. Bueno, miren esto. 25 pesos el kilo de pera. Sí. Lo importante es buscar que no esté machacada. Uno puede acá elegir, ¿sí? Buscamos la pera. Bueno, esta no la dejaríamos. O sea, pero uno puede... ¿Uno qué puede hacer? Puede sacar, no le quiero desarmar todo, pero puede ir sacando y mirando. Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando tienen estas cosas, Diego? ¿Sirven o no? O la usamos ya... O la recortamos y la dejamos en heladera, ¿sí? Claro. Todas van a tener un golpecito, algo por el estilo. Y la dejamos en heladera. Otra gran promo que vimos, chicos, fue el tema de la mandarina. Uy, miren esto, la mandarina. Sí, es verdad. 2 kilos, 30 pesos. Hasta acá lo que es frutas. Pero...